Uno, dos, ¡boom! Caillou se asustó mucho. Jamás había oído un ruido que viniera de la calle tan fuerte como aquel. ¡Gilbert! ¡Estás ahí! ¡No pasa nada, Gilbert! ¡Solo es una tormenta! El pobre Caillou estaba intentando calmar a Gilbert, pero los rayos y los truenos también le asustaban a él. Y cuando Caillou tiene miedo por la noche, necesita a mamá y a papá. ¡Ven, Gilbert! ¡Entra! ¡Corre! ¡Papá! 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 ¡No pasa nada, Caillou! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Caillou? ¿Caillou? ¿Dónde estás? Aquí dentro. Pero si estás aquí, ¿qué haces metido en el armario? No me gustan nada las tormentas, papá. Sí, lo sé. Oye, seguro que con un buen chocolate caliente se te pasa el susto. Vale. Las tormentas hacen demasiado ruido, ¿verdad? Solo es el viento, Caillou. Cerraré la ventana. Caillou se alegró de que su papá echara las cortinas, porque la verdad es que aún seguía un pelín asustado. Buenísimo. ¿Cómo está el tuyo, Caillou? ¡Papá, haz que se vaya! Vamos a hacer que se vaya entre los dos. ¿Cómo? Cuando era pequeño, a mí también me daban miedo. Pero la abuelita me enseñó el juego de contar. ¿Quieres que te enseñe cómo se juega? Cuando se ve el relámpago, empezamos a contar. Luego, cuando el trueno haga boom, paramos. Y así haremos que se vaya. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. Bien, la próxima vez que contemos llegaremos hasta el 4. Y eso querrá decir que la tormenta se aleja. ¿De verdad? ¿Y si cuento muy, muy rápido, se irá más deprisa? Ahora que Caillou y papá estaban jugando al juego de contar, la tormenta ya no le daba tanto miedo. ¿Va a volver a hacer boom? Sí, Caillou, volverá a hacer boom. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... 6, 7. He contado hasta 7. La última vez solo pude llegar hasta 5. ¡Funciona! La tormenta se está alejando de aquí. Tienes razón. Ahora hay que volver a la cama. Vamos, sube. Vale, papá. Con la tormenta alejándose y Gilbert a su lado, Caillou volvió a sentirse a salvo y feliz.